Durante 20 años, este evento tuvo como nombre Salón Provincial de Arte Naif, nomenclatura que cambia en esta edición al arte popular para ampliar el espectro de obras dada la evolución de esta manifestación en el territorio. El arte popular en Cienfuegos es muy fuerte. Hoy podemos representar que muchos de nuestros artistas nos representan ya en la Feria de Arte Popular en Dallas. Y entonces ya aquí vemos que hay un avance y hay una mirada hacia Cienfuegos y el arte naif. Y esperamos que para los próximos ya haya una apertura, porque después de 2 años de no vernos presencialmente y abrir nuestras salas de nuevo ha sido un poco que chocante, porque también la escasez de materiales que tenemos. 28 artistas participarán en el concurso y en varias exposiciones. Actividades inauguradas con la muestra del artista local María Victoria Toledo Martínez, quien entrega un derroche de color y temáticas sociales novedosas con obras concebidas en diferentes etapas y años anteriores. Es una idea real, es lo que está ocurriendo en la población. Siempre los tópicos que tomo son sociales, como la infidelidad, la madre soltera, la emigración, o sea que es la familia que se queda, sobre todo los ancianos, los consejos de las abuelas, un poco que la identidad de uno, que es lo que hemos visto toda la vida, que son los bailes del campo, los animalitos y las cositas que estamos habituados a ver desde que somos niños. Pero bueno, todas son vivencias, cosas que ocurren en estos mismos instantes. Entre temas se convierte entonces en el inicio de diferentes jornadas donde las artes visuales en el escenario popular brillan con luz propia, arista de la plástica que sitúa a Cienfuegos como uno de los epicentros de esta manifestación en el país. Aliena Armas Enríquez, Notisur.